I see that white sandy beach and your face comes to mind. We walked on the twilight shores of memory and time. Moonlight danced on waves and you and we stayed there all night. In those precious moments, I was yours and you were mine. Y con Wake Up TV volvimos a la rústica almacén de bebidas acá en Señor Espacio, un lugar en el que nos sentimos como en casa. Estamos acompañados en esta oportunidad por Javier Corigliano. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo andas? ¿Bien? Muchísimas gracias, bienvenido a las cámaras de nuestro programa. Vos sos sommelier, ¿no es cierto? Sí, sommelier y licenciado en comunicación institucional. Bueno, es una cara reconocida para varios de ustedes porque él tiene su propio programa, él sabe mucho de la materia. Y te queríamos consultar, estamos en esta oportunidad en una cata de vino, ¿cierto? Probando una novedad. Hoy presentamos la bodega Telteca, que son estos vinitos. Vamos hoy a catar dos vinos, el Bonarda, que es la línea más baja, vendría a ser del portfolio Uma, y la línea intermedia, el Telteca Roble, Malbec. Bien. ¿Cuál es el diferencial de estos vinos? Que nos puedas contar. Estamos hablando, ya lo habrás probado seguramente. Estamos hablando de una bodega que exporta la mayoría de su producción, el 80%. Estamos hablando de una bodega que tiene un amplio portfolio, entonces es una ventaja para el consumidor. Puede tener un vino para un asado en familia y puede tener un vino ya para una guarda, un vino para disfrutar ya en un momento especial, se podría decir. Esa es la ventaja. Una amplia gama, digamos. Claro, es bastante amplia el portfolio que tiene, entonces también de precio. Entonces, por eso también es bastante versátil la forma de trabajar con esta bodega, tanto para el consumidor y también por la parte del sommelier. Y bueno, y esta bodega tiene una particularidad, que tiene dos fincas muy importantes, una en Maipú, la zona este de Mendoza, y otra en Valle de Uco. Valle de Uco vendría a ser la zona que está de moda ahora, una de las zonas más caras de Mendoza. Tiene mucho auge, digamos. Que sí, está de moda, se podría decir, esta zona de Mendoza. Y ahora, un truquito para la gente, porque particularmente no soy de tomar mucho vino, así me estoy aprendiendo, la copa se agarra, ¿no es cierto?, desde el tronco. Claro, nosotros cuando hacemos... Detrás de cámara me corregiste, yo la agarré mal y es así, ¿no es cierto? Del tallo. El cali, el tallo y el pie. Perfecto, eso está bueno para que tomen nota, para que muchas sepan. Muchas veces nosotros en la degustación, en la cata de vino, ¿qué hacemos? Yo muchas veces pongo el ejemplo, cuando llega un mozo y te trae un corte de carne, vos lo primero que haces, lo mirás. Ajá. Te sentís los aromas y después ves si tiene, por ejemplo, si está seco o está un poquito crudo, capaz que vos lo rechazás al producto. Vos lo estás analizando de una forma en la materia prima. El vino es lo mismo, en una degustación, igual. ¿Vos qué haces? Lo primero que haces, lo ves. Y de acuerdo al color, ponemos la copita de 45 grados, fondo blanco, y de acuerdo al color nos damos cuenta si es un vino más joven, si es un vino más añejo. Bien. Si es un color, por ejemplo, rojo, rubí o violáceo, si es un vino joven. Pero si ya nos vamos a los colores granate, ladrillo, té, y estamos hablando ya de un vino ya más añejo. Entonces, nomás por verlo al vino, directamente nosotros estamos dando cuenta de la añada del vino. Buenísimo. Y el segundo paso que sigue en los pasos de cata es el tema de los aromas. Nosotros... Vieron que muchas veces los sommeliers, los enólogos se ponen la copa en la nariz. Bueno, nosotros vamos viendo los diferentes aromas que tiene. Nosotros vamos a dividir acá entre aromas y olores. Aroma, todo lo positivo, y olores, negativo. Por ejemplo, muchas veces cuando le sentimos olor a corcho, que es un defecto en el vino, ahí nosotros nos vamos a dar cuenta que no está la materia prima que vamos a consumir en buen estado. ¿Se entiende? Bueno, y el último paso, que es el más bonito de todo, es la boca. En la boca. Y ahí lo disfrutamos. De acuerdo a todas las papilas gustativas, nosotros tratamos que circule por todas las papilas gustativas. Y ahí nosotros vamos a ver si es un vino seco, un vino dulce, si es ácido o amargo. Entonces, en este tipo de encuentro, ¿qué hacemos? Aparte de la parte didáctica, la parte de sensorial, de analizar el vino. ¿Cómo está el vino? ¿Qué aromas se sienten? Cada uno si percibe un aroma distinto a otra persona, si hay olores. Bien. Es decir, es bastante versátil y bastante entretenido, se podría decir, este tipo de encuentro. Bien, son todos pasos a tomar en cuenta, a anotar para... Porque no se prueba, sino más como vine yo a probar. Claro, sino que una cosa es que tomar vino y otra cosa es catarlo. Bien, y vos, Javier, como experto, ¿para qué recomendás este tipo de vino, estas novedades que probamos hoy de Telteca? ¿Para bueno, un buen asado, para carne, para...? Hoy yo casi siempre cuando hablamos de maridaje, que el maridaje es la combinación entre la comida y la bebida, tiene que ser un matrimonio, siempre tiene que estar a la par, no tiene que haber un divorcio. Bien. Entonces nosotros, para este tipo de vinos, ¿qué buscamos en el maridaje? Buscamos... combinarlo, por ejemplo, con una carne roja. Ajá. O una pasta también podría andar, pero ahí nosotros vamos a ver el detalle de cómo lo acompañamos la pasta, con qué tipo de salsa. Una salsa roja con boloñesa, con cierto corte de carne dentro del plato, y andaría bien.
porque estos vinos con esta estructura, por ejemplo, el Tener Roble, va a tener una estructura tánica. Tánica, para que me entiendan, para no hablar en chino. Sí. Es esa partecita, viste, que te raspa cuando vos tomás el vino, cuando ese amargor, que lo tenés, por ejemplo, también en el té negro, en el membrillo, en las pepitas de la granada. Bueno, esa estructura tánica de este vino, del Malbec principalmente, que tiene roble, cuando vos, por ejemplo, cortás un corte de carne y lo probás, te limpia el paladar. Esa parte grasa de la carne te va limpiando la parte tánica de este vino, el paladar, y podés seguir el segundo plato o a la ensalada. Genial. Y ahí, Javier, estuve leyendo un poco que esta nueva línea que se lanzó es un tributo al pueblo Huarpe, ¿es así? Claro, todo el portfolio de esta bodega está relacionado a la comunidad indígena que estaban en esos tiempos allá en las tierras de Mendoza. Bien. Por eso todos los nombres, tanto Uma, Telteca y todo lo que se busca reflejar, es tratando de hacer un cierto tributo a todos los indígenas de esa parte de la zona de Mendoza. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Queremos aprovechar para agradecerte y recordarte que vos tenés tu propio programa, ¿no es cierto? Tenemos un programa con otra empresa que se llama Join Group. Bien. Compartimos ahí el programa, se llama Vino y Placer. Están los domingos, todos los domingos por Canal 8 a la 1 de la tarde. ¿Y en las redes sociales te pueden encontrar? Como Javier Corigliano o mi local Sabores y Vinos. Bueno, perfecto, ya está toda la data para que lo busquen. Muchísimas gracias por enseñar las técnicas. Ustedes también aprendan al igual que nosotros. Y propongo un brindis, chicos, probamos y nosotros, por supuesto, seguimos acá con mucho más Wake Up TV. Y así llegamos a un nuevo final de Wake Up TV. En primer lugar, le queremos agradecer a Vicky Díez por invitarnos acá al Convento de Güemes, un lugar espectacular que desde ya te recomendamos que vengas a conocer. Muchas gracias también a la gente de tienda Coco for Men por toda la ropa de siempre. Los pueden buscar ahí en las redes, tanto en Facebook como en Instagram, como @CocoForMen, y ahí ven toda la colección. Te recuerdo a vos que también seguimos en contacto todos los días, a toda hora, en cualquier momento y en cualquier lugar. En nuestras redes estamos como @WakeUpTV3, ahí nos buscás en Instagram, Facebook y Twitter y seguimos en contacto. Y podés volver a ver este programa y todo el resto de los programas en nuestro canal de YouTube, que nos encontrás como, obviamente, WakeUpTV. Muchísimas gracias por estar de otro lado. Esto fue todo por hoy y nosotros nos reencontramos nuevamente con un nuevo programa dentro de 7 días. Gracias y hasta la próxima.